Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Más de 500 agentes participaron en un operativo para desarticular una banda que se dedicaba a secuestrar, drogar y también a robar a sus víctimas. Fueron 4 meses de seguimiento en los que participó Noticias Caracol y participó nada menos que don César Chaparro. César, ¿cómo le fue? Juan Diego, televidentes, buenos días. Se trata de una organización que, gracias a las denuncias realizadas por varios hombres víctimas de esta banda y también de los mismos vecinos y comerciantes del sector conocido como la Primera de Mayo, pues suministraron videos, testimonios que permitieron a los investigadores de Contratracos de la SIJÍN y al equipo de Noticias Caracol arrancar esta investigación. El modus operandi de la organización, dicen las autoridades, era de la llegada de varios hombres a un bar. Allí eran, digamos, fichados por las mujeres que los seducían, los drogaban y los metían en unos pequeños cuartos durante varias horas, incluso días, drogados para robarles las claves de las tarjetas de crédito y débito y empezar a hacer una especie de mercado en las diferentes zonas de Bogotá. A un comerciante, incluso a una víctima, le robaron cerca de 15 millones de pesos en una sola noche. Gracias a todas estas denuncias, la policía, el CTI y la fiscalía desplegaron un gigantesco operativo en este sector donde allanaron cerca de 10 establecimientos. Allí encontraron no solamente las drogas con las que dormían a las víctimas, sino también tarjetas, débito y crédito. También encontraron licor adulterado y drogas. También encontraron, dicen las autoridades, la información que está en este momento analizando para capturar a otros integrantes de la organización que actúan en esta zona. En el momento ya hay 20 personas capturadas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.